Bienvenidos a Rock and Board, el primer y único programa de la cultura urbana de Mendoza. Estamos hoy en un nuevo programa de Rock and Board desde nuestro mini ramp que construimos junto al espacio Le Parc. Dale, Joey, mostranos cómo patinás. Espera, porque primero quiero contarles todo lo que tenemos hoy en nuestro programa. Hoy vamos a ver lo que pasó en Murópolis, el Festival Internacional de Arte Urbano que se realizó en la provincia de Mendoza. Cierren los zoológicos. Además vamos a acompañar a los chicos de Anima Liber en su entrenamiento de parkour en varios puntos de la ciudad. Esta semana se concretó un gran proyecto en Mendoza. El arte se apropió del espacio y llenó de color los muros. Participaron artistas locales, reconocidos artistas internacionales, interviniendo en diversos lugares, como en algunas escuelas, el Espacio Cultural Julio Le Parc y en el barrio Empleados de Comercio. I'll never get to know my friend Steven. He thought he found an answer. Hola, mi nombre es Giovanna, soy de Barcelona, me estudié Historia del Arte, esto no le importa a nadie. Yo soy Giovanna Pacilio, he estado a cargo de la curaduría y es un poco la fuerza de la idea que se presentó aquí en el Le Parc hacía 10 meses. She's the one who made me want to be an artist. She can paint the prettiest pictures. A lo que es las representaciones murales decidimos sumarle intervenciones en escuelas. Se decidió también sumarle un seminario de arte urbano, todo bajo el concepto de educación. Trabajó juntamente con la DGE, desde aquí, desde el Le Parc, empezaron a darnos todos los contactos de las escuelas que tenían ganas de que se les pintara la fachada, y no solo se les pintara la fachada, sino que además la tienen de colores con artistas internacionales. I'll never get to know my dad, 'cause my dad lives in a dream, and even though I think he's the best, he seems so... Soy Anaí, soy de la página Street Art Mendoza, que hacemos junto con Daniel Wenner, y nosotros somos quienes nos acoplamos al proyecto de Murópolis para poderlo llevar a cabo. Era nuestro sueño conjunto. She never saw it coming. You might wonder why I'm an asshole, or wonder why I'm so uptight, or wonder why I don't just chill out and learn how to have a good time. En el barrio de comercio están Mil Correch, que es de Buenos Aires, está Bitoy, que viene desde Barcelona, que es una de las representantes más grandes a nivel mundial del stencil. The people who love me. Mi nombre es Georgina Ciotti y pinto murales. Estoy acá en el Festival de Murópolis, pintando esta pared en el centro de Le Parc. Yo me dedico básicamente a pintar murales. Soy artista plástica, trabajo pintando obra también, vendiendo obra,
pero mi actividad principal son los murales. Pienso que lo bueno de una ciudad, cuando llegas a una ciudad, si ves que está toda intervenida, si hay murales en la calle, eso habla de algún paradigma cultural, algo que está sucediendo. Me parece importante que nos podamos apropiar de ese espacio público y los murales pintados en las paredes son ese reflejo, ¿no? Son no más que un reflejo de un paradigma cultural y social. When she's high, she's high. When she's low, she's low. Ain't no middle ground. Just passed out on the floor. Bueno, mi nombre es Luciana. Salí y me encontré con todo esto, que me encanta, estos murales. Me parece bellísimo esto que está en el barrio, que está pasando acá. My girl likes to drink beer and scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby. Todo el hecho de poder participar, he vuelto loco a los chicos para que me dejen pintar un poco. Así que estoy acá haciendo un pedacito de esto que es hermosísimo. Hola, buenas, mi nombre es Gonzalo Sánchez, mi apodo artístico es Painters, soy de Chile. Bueno, el mural que estoy pintando representa un poco las cosas que nos complacen, por ejemplo, ver el atardecer en el mar, que es algo que yo lo traigo porque vivo en Valparaíso y también paso mucho tiempo en la playa. Hola, mi nombre es Mateo. Hola, mi nombre es Luna. Decoran mucho más las esquinas. No se vean tanto. Y así el barrio se ve más lindo. Y mucho más genial. Murópolis es un festival internacional de arte urbano que se realizó en Gualmallén. Además, se realizaron talleres y conferencias, buscando transmitir que hoy el arte urbano es un componente fundamental para las ciudades, porque los muros hablan. Vamos a ver la nota. Hola, soy Vitoy, vengo de Barcelona y llevo pintando en la calle más o menos más de 10 años. You can run on for a long time, run on. La experiencia al principio fue un poco extraña porque hubo como invasión aquí, supongo, y el vecindario se quedó un poco extraño, pero ya luego viendo el resultado de cada uno, pues la aceptación ha sido bastante positiva. Este festival va a abrir muchas puertas a personas que no habían nunca accedido al muralismo. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. Yo soy Pablo Aravena, yo soy director de cine y documental independiente y curador de arte. Estamos aquí en el Centro Cultural Le Parc con Murópolis. He called my name and my heart stood still when he said, John, go. Bueno, Next es una película que yo comencé a hacer a comienzos del 2000 hasta el 2005 y en el fondo la idea era mostrar cómo el graffiti se volvió una cultura mundial. Yo creo que el street art, como es más figurativo, está abriendo un poco más campo. El graffiti, que ya es el precursor, digamos, todavía tiene un poco ese estigma de vandalismo y todo eso. Creo que los más jóvenes entienden este idioma y por eso es que las marcas ocupan el street art para hacer campañas de marketing, para hacer diseños, gráficas. Creo
qué es el espacio público, por qué Coca-Cola puede ocupar el espacio público y no yo, el ciudadano, que yo compago estas aceras, estas cosas con mis impuestos. Entonces, ¿quién tiene el derecho de ocupar la calle? ¿El que paga o el ciudadano? Entonces, las corporaciones, digamos, o el ciudadano. Entonces, yo creo que ese cuestionamiento es muy importante. El street art para mí es como una voz libre, como un grito de libertad, como una expresión personal. Hola, mi nombre es Mart, soy de Buenos Aires, me dedico a pintar murales. Sos mucho mejor que los demás. Empecé a pintar a los 11 años, vivo en el barrio de Palermo, que ahí conocí un amigo que me incentivó a empezar a pintar en las calles, y al ser tan chico me hizo como ver la ciudad como un juego, como un tablero donde me podía mover y ir a un lugar a pintar. Te quedaste mirando la nada. Lo mejor que me pasa es que cada vez que me voy, digo qué hermoso país que tenemos. A veces no hace falta decir, me fui a Japón. Como venís, sea Mendoza, Jujuy, al sur, es como todos son diferentes lugarcitos y eso es supremo. Es un país muy bello. Soy Franco, el cuarto de los Panamá. Estamos pintando acá con los chicos. La madre que lo parió. Estamos pintando a la libertad con una botella de vino en la mano. Y nada, estamos muy contentos de compartir con los chicos. Hay chicos pintando desde hace como una semana. Está el barrio quedando muy zarpado, la verdad. Mi nombre es Roberto, soy vecino acá del barrio, hace 41 años. Bueno, a mí me parece muy buena la idea de que pinten murales así en las paredes que están desocupadas, digamos. Es muy buena la idea, los felicito a los chicos porque han hecho un trabajo extraordinario. Me gusta mucho la idea y puede hacer que lo hagamos en todo el barrio. En todas las paredes que se puedan hacer, que se haga. Hola, soy Mariano. Él es Diego. Hola, soy Diego. Y somos Foc. Estamos haciendo un hipopótamo que nos está costando la vida. Está quedando lindo. Hoy lo vamos a terminar. Está todo muy lindo acá con los chicos, con las chicas acá que nos están viendo. Y la idea del muro básicamente es en contra de los animales en cautiverio. Creo que de hecho hace unos años atrás hubo como un caso de que le tiraron una especie de ojota o una cuestión de esas así a uno de los bichos estos. Cierren los zoológicos. Gracias por estar acá y por venir a ver los trabajos y apoyarnos. Está bueno. Es todo bastante a pulmón, así que está bueno. Nos encantaría que Murópolis fuera solo el principio de algo que pudiera cada vez más avanzar el arte urbano en Mendoza y poder tener muchas más ediciones y poder seguir convocando artistas para que se llene de color Mendoza. Rock and roll. No, gracias a todos, estoy muy feliz y ojalá que pueda volver pronto.
Esto es Rock and Board. En este programa queremos mostrarte todo sobre la cultura urbana. Por eso, llegando al final de nuestra primera temporada, no podía faltar una nota sobre parkour. El parkour es un deporte urbano que consiste en trasladarse en cualquier entorno de manera fluida y eficiente, enfrentando los obstáculos. Estuvimos con los chicos de Anima Liber. Ellos practican esta disciplina por toda nuestra ciudad y nos van a mostrar de qué se trata. Nosotros somos parte de lo que es el grupo Anima Liber. Practicamos parkour como grupo hace 2 años y medio. El parkour consiste en ir de un punto a otro superando obstáculos de manera rápida, fluida y eficiente. También lo que fomenta es la no competencia. Aparte de la superación física, hay una superación mental en eso de pasar de esa base del movimiento más simple que es caminar a poder usar el cuerpo al 100%. Yo el parkour lo descubrí por medio de una película que se llama Sector 13, que es francesa. Me pareció muy interesante, pues era básicamente lo que yo venía haciendo, pero irresponsablemente, como saltar del techo de mi casa, colgarme de todos lados. Y descubrí que había cosas que podía hacer más de lo que yo pensaba, poder superarme más, llegar más lejos, más alto. O sea, hacer cosas. Básicamente, la satisfacción de poder saltar e ir a donde yo quiero. Empecé a entrenar con el grupo Anima hace aproximadamente 6 meses. Y antes de entrenar con ellos, yo solo veía videos en internet y trataba de imitar los movimientos, pero no llevaba un entrenamiento como el de ellos porque no calentaba, no hacía lo que hacían ellos. Entonces, cuando los conocí, ahí aprendí verdaderamente cómo es el entrenamiento, el calentamiento de todos los músculos para poder empezar a saltar. Some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Gotta make a serious decision. Siempre hay una parte física y una parte de trabajo mental y psicológico previa al salto. Creo que el que realmente siente el parkour como es y realmente lo entrena como debería ser, pasa por todo ese trabajo de entender el salto, de entender los riesgos que hay en ese salto, de entender si estás preparado o no estás preparado para hacerlo. El respeto, aparte de a uno mismo, el respeto a los que están en el lugar en el que estamos entrenando, el respeto al espacio en el que estamos entrenando, de mantenerlo limpio, de no romper las cosas. All the fans, we like to accept this award.
Bueno, más que nada agradecer al programa Rock and Board por permitirnos el espacio, en realidad, por dejarnos llegar un poco más a la gente que ve esto desde afuera y piensa que estamos todos locos, que todo tiene un trasfondo, que todo tiene un entrenamiento, que hay toda una preparación bastante grande antes del salto. Invitar a cualquier persona, no importa ni el sexo ni la edad, todo el mundo puede entrenar parkour. Es algo que es totalmente adaptable a cualquier tipo de persona. Bueno, llegamos al final de este nuevo programa desde el espacio Julio Le Park. Estamos en el mini de Rock and Board, que pronto va a estar habilitado para que todos puedan andar. Acuérdate que nos puedes ver por rockandboard.tv y acequia.tv. No te olvides que lo importante es alejarse del suelo. Soy de San Pablo, Brasil. Estoy acá en Snake Skeleton con muchos hermanos, muchos amigos bajando muy fuerte. Y acá un saludo para Rock and Board. Excellent. Hello. My name is Rebecca. I come from Switzerland. I'm here at Snake Skeleton in Argentina and I'm just super stoked to be here. And big shout out to Rock and Boards and friends. What up, Rock and Board? James here. We're here at Snake Skeleton having a great time. Let's go out and skate. Bueno, rock and board, rock and roll, un saludo. Nosotros somos Lucas y mandamos un saludo a toda la gente de Rock and Board.